Ya puedes. Vale, pues yo soy Pablo Gámez, os voy a hablar sobre la ecuación de Mincher basado en las diferencias salariales en función de la educación, del sexo y de la nacionalidad. Primero voy a empezar con la introducción en la que, como bien sabemos, la determinación de los salarios es un proceso bastante complejo en el que intervienen muchos factores. Dentro de estos factores pues podemos distinguir dos grupos, las características del trabajo y las características del trabajador. Sin embargo, en las empresas, a la hora de contratar trabajadores, lo que de verdad se mira son las características del trabajo frente a las características del trabajador frente al trabajo. Esto se apoya en la teoría del capital humano de Becker, que define el capital humano como el conjunto de capacidades, conocimientos y habilidades que están inherentes en el trabajador, adquiriéndose por medio de un estudio, formación y experiencia. En cuanto luego a la rentabilidad de la educación, es uno de los temas más debatidos actualmente en la economía laboral, ya que la educación es un factor que influye bastante a la hora de obtener un salario mayor o menor en función del nivel de educación que un trabajador tenga o no. Para estudiar este caso nos centraremos en la ecuación de Mincher, que la difundió en 1974, y trataremos de llegar a ella por medio de este modelo, en la que podemos ver los 8 niveles de educación, sexo, que he puesto sexo 2 porque es una variable ficticia en la que he distinguido 1 para los hombres y 0 para las mujeres, y est, que él ha llamado así porque es una variable ficticia en la que 1 es para los trabajadores españoles y que trabajan en España, y 0 para los que trabajan fuera en el resto del mundo. En cuanto a la descripción de datos, me basado en la encuesta de la estructura salarial de 2010 del INE, y he distinguido pues las 3 variables con las que vamos a trabajar. La variable ESTU, que es una variable que contiene, como he dicho, los niveles de educación, desde los trabajadores que sin formación hasta los de mayor nivel, como son los licenciados. La variable sexo, que como he dicho, pues es una variable ficticia formada por hombres y mujeres. Y tipo país, que es la variable que he dicho anteriormente, que la he compuesto en la variable es, distinguiendo España y el resto del mundo. En este primer modelo, pues lo que he hecho ha sido un modelo sin meter el logaritmo en la función para ver unos resultados más que no estén en tanto por ciento y ver así una mayor diferencia entre unos y otros. Como vemos ahí, ED1 son para los trabajadores sin estudio, 2 para la primaria, secundaria la siguiente, educación secundaria de 4, formación profesional y así sucesivamente. Pasa. En esta tabla podemos ver que hay una gran diferencia entre los trabajadores que no tienen formación frente a los licenciados. Pero para no poner un ejemplo con una diferencia tan grande, pues por ejemplo, diferenciando nuestro caso, universitarios frente a un licenciado, pues hay diferencia, pero más o menos pues nos vamos en el buen camino. Como vemos, el R cuadrado, pues no podemos fiar mucho de este modelo, ya que solamente explica un 13% de la variabilidad del modelo, pero como vemos, todas las variables de dicho modelo pues son variables significativas. En el segundo modelo, para llegar al modelo final que queremos estudiar, pues he ido metiendo distintas variables. En este he quitado la variable de 1 para evitar multicolinearidad y he metido la variable del sexo 2, distinguiendo pues eso, 1 para hombres y 0 para mujeres. En este modelo pues podemos ver que ya está en tanto por ciento porque he metido el logaritmo y podemos ver que en el caso nuestro de universitario ganaríamos un 69% más que, bueno, entre un 69% del salario, más, si en el caso de ser hombres, pues más el 47% de ese salario, según el modelo que he puesto arriba.
En este tercer modelo, pues ya llegamos al modelo final que quiero explicar y meto la variable de nacionalidad, la de esto. Viendo que si eres hombre, además de ganar el 47% del salario, aumentarás un 37% más por ser español. Y ese caso, por ejemplo, si estuvieras trabajando en otro país, no existiría. Este modelo, como vemos, aumenta más respecto a los otros el R cuadrado, y por lo tanto, al tener mejor R cuadrado que fondo de ajuste que los otros modelos, podemos decir que en teoría puede ser un modelo más que explica mejor la ecuación de Mincher. Y como vemos, pues también todas las variables son significativas, así que tampoco tendríamos mucho problema a la hora de explicar este modelo. En este gráfico, lo que he venido contando hasta ahora, que de la diferencia entre el sexo, pues podemos ver que en teoría y en la práctica los hombres ganan más que las mujeres. Y como vemos, hay una gran brecha salarial en España, que hay un 34,4%, no sé muy bien, de brecha salarial entre las ganancias de salario entre hombres y mujeres. Esto, como vemos, está muy por encima de la media de la Unión Europea, que está en torno al 28%, por aquí pone. Sí. Y donde cabe destacar mucho, por ejemplo, países como Bélgica o Portugal, donde la brecha salarial entre hombres y mujeres no es tan alta. Pasa un momento. Esta brecha salarial en España la he clasificado por comunidades autónomas, pues destacando en las comunidades autónomas de Aragón y Navarra, que están muy, muy próximas a la media de la Unión Europea en cuanto a brecha salarial se refiere. Y cabe destacar, pues, el otro caso extremo, Extremadura y Canarias, que solamente tienen un 5% de brecha salarial entre hombres y mujeres. Como conclusiones, pues, cabe destacar que la consideración del salario es un determinante fundamental en la productividad del trabajador. Esto actualmente se intenta incentivar en cosas, se intenta acoplar a las empresas por medio de incentivos, incentivando al trabajador, y esto hace que el trabajador se motive y a la hora de percibir un salario mayor, pues consigamos una mayor productividad de este en el trabajo. Otra consecuencia son que los modelos estudiados, los que vengo estudiando en este trabajo, son las diferencias las causas de las diferencias salariales. Es decir, que las variables que he estudiado, como que sexo, educación y nacionalidad, son variables bastante significativas a la hora de percibir un salario mayor o menor. Esto nos lleva también a otra conclusión, a que la hipótesis de los salarios de eficiencia nos permite clarificar características y componentes del desempleo actual. Es decir, una persona que actual, o sea, ahora se pone muy de moda en las personas jóvenes, el abandono escolar. Y hay mucho fracaso educativo en los jóvenes hoy en día, y esto está llevando a una brecha salarial en cuanto a hombres y mujeres mucho mayor de la que antes había. También, como vemos, las mujeres cobran mucho menos que respecto del hombre, y la brecha salarial aumenta no solo en el caso del género, sino que aumenta a medida de que la formación aumenta. Como hemos visto, si eres una persona sin formación alguna, percibes un salario mucho más bajo que una persona, pues, que haya hecho por lo menos la formación profesional de grado superior. Y esto es lo que os he contado.